ubicarme bajo la constelación de Leo. Más, reflexionando un poco, me dije a mí mismo, ¿qué hago yo aquí? Debo aguardar órdenes de mi padre. Además se me ha dicho que durante este Mahavantara, no volveré a tener más cuerpo físico. Reflexionando así, me levanté, y salí de ese lugar sagrado. Es ostensible que los maestros, pueden escoger a voluntad el signo zodiacal, bajo el cual van a reencarnarse. En el templo zodiacal dentro del Santa Escogido, aguardan los iniciados a los señores del karma, con el propósito de relacionarse psíquicamente con el zoospermo fecundante, que navegando entre las aguas de la vida, ha de conducirlos al mundo físico, bajo la regencia de la constelación escogida. Para los Buddhatas, esencias, inconscientes del valle doloroso del samsara, todo es diferente, desencarnan sin saberlo, y se reincorporan automáticamente bajo cualquier signo. En esto del retorno no existe injusticia. Los maestros del karma, eligen el signo zodiacal de aquellos que duermen. Cuando inhalamos por vez primera, devenimos impregnados íntimamente por la estrella, que ha de gobernar nuestra nueva existencia. En el libro maravilloso del Zodíaco, está escrito el destino de toda criatura que vuelve al mundo. No solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer. Cada mala acción, es una letra que firmamos para pagar en la vida subsiguiente. La ley de acción y consecuencia, gobierna el curso de nuestras variadas existencias, y cada vida es el resultado de la anterior. Comprender íntegramente las bases, y modus operandi de la ley del karma, es indispensable para orientar el navío de nuestra vida en forma positiva, y edificante. Un gran maestro de la buena ley, vestido con alba vestidura de lino blanco, acercándose muy quedito, me dio la siguiente enseñanza. Cuando una ley inferior es trascendida, por una ley superior lava a la ley inferior. Durante los procesos esotéricos iniciáticos del fuego, hube de comprender en forma plena los siguientes postulados. Al león de la ley, se combate con la balanza. Quien tiene capital con que pagar, paga, y sale bien en los negocios. Quien no tiene con que pagar, debe pagar con dolor. Haced buenas obras, para que pagues tus deudas. Es posible conseguir créditos con los maestros del karma, y esto es algo que muchos ignoran. Empero, es urgente saber que todo crédito, se debe cancelar con buenas obras, o con supremo dolor. Yo debía karma de vidas anteriores, y fui perdonado. Ya se me había anunciado un encuentro especial con mi divina madre Kundalini. Sabía muy bien que al llegar a determinado grado esotérico, sería llevado a su presencia. Y ciertamente llegó el ansiado día, y fui conducido ante ella. Un adepto de la fraternidad oculta, me sacó del cuerpo físico en el Eidolon, y me llevó al adoratorio. Vi en el muro del Santa, un misterioso obelisco en el que resplandecía una Madonna terriblemente divina. Era mi madre. Hincado, arrodillado, postrado, en tremenda adoración, lloré, clamé, supliqué. Aquella Madonna se desprendió del obelisco, y vino a mí, como síntesis maravillosa de la sabiduría, el amor, y el poder. Imposible explicar con humanas palabras lo que en esos instantes de éxtasis sentí. En ella estaba representado lo mejor de todas esas bellas madrecitas, que he tenido en mis variadas reencarnaciones. Empero, es obvio que ella iba más lejos, debido a sus infinitas perfecciones. En un par de cómodos sillones, nos sentamos frente a frente muy juntos, hijo y madre, algo tenía que pedir, y hablé con una voz, que me asombró a mí mismo. Te pido que me perdones todos mis delitos cometidos en vidas anteriores, porque tú sabes que hoy en día, sería incapaz de caer en esos mismos errores. Lo sé, hijo mío, respondió mi madre divina, con voz de paraíso, llena de infinita ternura. Ni por $1,000,000, volvería yo a repetir esos errores, continué diciendo. ¿Qué es eso de dólares, hijo mío? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hablas así? Dispensadme, madre mía, lo que sucede es que allá, en ese mundo físico vano e ilusorio, donde vivo, se habla así. Comprendo, hijo mío, respondió mi madre, y con estas palabras de la adorable me sentí reconfortado. Ahora sí, madre mía. Te pido que me bendigas y perdones. Exclamé lleno de beatitud suprema. Terrible fue aquel momento, en que mi madre, de rodillas, hincada, con infinita humildad, me bendijo, diciendo. Hijo mío, estáis perdonado.
Permitidme que bese tus pies, madre mía, exclamé. Entonces, oh Dios. Al depositar el ósculo místico en sus divinales plantas, descubrí cierto símbolo, equivalente al del sagrado lavatorio de la última cena. Es ostensible que capté intuitivamente la honda significación de tal símbolo. Ya había disuelto el yo pluralizado, en las regiones minerales de nuestro planeta Tierra, más debía seguir muriendo en los infiernos de Luna. Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno. Más tarde, después de haber investigado cierto error muy lamentable de mi pasada reencarnación, estuve a punto de ser atropellado por un carro del Distrito Federal. Ciudad Capital de México. Es incuestionable que si previamente, no hubiese sido perdonado el karma, habría ido a parar al cementerio, o al hospital. Cuando tuve en mis manos el libro de mi propio destino, pues cada persona tiene el suyo, encontré sus páginas en blanco. Las cuentas pendientes, habían sido borradas por mi divina madre Kundalini. Solo en cierta página, hallé el nombre de una montaña, donde más tarde deberé vivir, ¿es este algún karma? Pregunté a los señores de la ley. No es karma, se me respondió. Iréis a vivir allí, para bien de la gran causa. Empero, esto último, no es obligatorio. Se me concede libertad de elección. Ya no debo karma humano común y corriente, mas es claro que debo pagar impuesto a los señores de la ley. Todo tiene un precio, y el derecho a tener un cuerpo físico, y a vivir en este mundo, hay que pagarlo. Los adeptos de la fraternidad oculta, pagamos con buenas obras. Negociar con los señores de la ley, es posible a través de la meditación. Orad, meditad, y concentraos en Anubis, el regente más exaltado de la buena ley. Para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Capítulo 38. La ley de recurrencia. Con una serie de insólitos relatos, quiero explicar ahora lo que es la ley de recurrencia. Ciertamente la citada ley nunca fue para mí algo nuevo, extraño, o extravagante. En nombre de eso que es lo divinal, debo afirmar en forma enfática que esa pragmática regla, solo la conocí a través de mis inusitadas vivencias. Dar fe de todo aquello que realmente hemos experimentado directamente, es fuera de toda duda un deber para con nuestros semejantes. Jamás he querido escabullirme, zafarme intelectualmente, de entre esa múltiple variedad de recuerdos, relacionados con mis precedentes tres existencias anteriores, y lo que corresponde a mi vida actual. Para bien de la gran causa, por la cual estamos luchando intensamente, prefiero pechar, asumir responsabilidades, pagar, confesar francamente mis errores, ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Fehacientemente y sin ambages, es oportuno declarar ahora, que yo fui en España el marqués Juan Conrado, tercer gran señor de la provincia de Granada. Es evidente que esa fue la época dorada del famoso Imperio de España. El cruel conquistador Hernán Cortés, alevoso cual ninguno, había atravesado con su espada, el corazón de México, mientras el despiadado Pizarro en el Perú, hacía huir a las 100.000 vírgenes. Como quiera que muchos nobles y plebeyos, aventureros y perversos, en busca de fortuna, se embarcaban constantemente para la Nueva España, es ostensible que yo en modo alguno podía ser una excepción. En una simple carabela, frágil y ligera, navegué durante varios meses por entre el borrascoso océano, con el propósito de llegar a estas tierras de América. No está de más aseverar vehementemente que jamás tuve la intención de saquear los sagrados templos de los augustos misterios, ni de conquistar pueblos, o destruir ciudadelas. Anduve ciertamente por estas tierras de América en busca de fortuna, desafortunadamente cometí algunos errores. Estudiarlos es necesario para conocer las paralelas y verificar conscientemente la sabia ley de recurrencia. Esos eran mis tiempos de bodhisattva caído, y por cierto que no era una mansa oveja. Han pasado los siglos y como quiera que tengo la conciencia despierta, es obvio que jamás he podido olvidar tanto desatino. La primera paralela que debemos estudiar se corresponde exactamente con mi actual cuerpo físico.
En habiendo llegado en frágil embarcación de la madre patria, me establecí muy cerca de los acantilados en estas costas del Atlántico. Por aquellos tiempos de la conquista española, existía desgraciadamente el negocio internacional relacionado con la infame venta de negros africanos. Entonces, para bien o para mal, conocí a una noble familia de color originaria de Argelia. Todavía recuerdo a una doncellita tan negra y tan hermosa como un sueño milagroso de las mil y una noches. Si compartí con ella el lecho de placeres en el jardín de las delicias, fue realmente movido por el incentivo de la curiosidad. Quería conocer el resultado de este cruce racial. Que de ello naciera un vástago mulato nada tiene de raro. Más tarde vino el nieto, el bisnieto y el tataranieto. En aquellos tiempos de bodhisattva caído, me olvidé de las famosas marcas astrales que se originan en el coito y que todo desencarnado lleva en su karmasaya. Resulta palmario y manifiesto que tales marcas le relacionan a uno con aquellas gentes y sangre asociadas con el coito químico. Es oportuno decir ahora que los yogis del Indostán han hecho ya sobre esto detenidos estudios. No está de más aseverar que mi actual cuerpo físico deviene de la citada cópula metafísica. Con otras palabras, diré que así vine a quedar vestido con la carne que llevo en mi presente existencia. Mis antepasados paternos fueron exactamente los descendientes de aquel acto sexual del marqués. Asombra que nuestros descendientes a través del tiempo y la distancia se conviertan en ascendientes. Es maravilloso que después de algunos siglos vengamos a revestirnos con nuestra propia carne, a convertirnos en hijos de nuestros propios hijos. Viajes incesantes por estas tierras de la Nueva España caracterizaron la vida del marqués, y estos se repitieron en mis subsiguientes existencias, incluyendo la actual. Litelantes, como siempre, estuvo a mi lado, soportando pacientemente todas esas sandeces de mis tiempos de bodhisattva caído. En llegando el otoño de la vida en cada reencarnación, confieso sin ambajes que siempre hube de marcharme con la enterradora. Quiero referirme a una antigua iniciada, por la cual siempre abandonaba a mi esposa, y que en una y otra existencia cumplió con su deber de darme cristiana sepultura. En el atardecer de mi vida presente, volvió a mí esa antigua iniciada. La reconocí de inmediato, pero como quiera que ya no estoy caído, la repudié con dulzura. Ella se alejó afligida. Revestido con esa personalidad altiva y hasta insolente del marqués, inicié el retorno a la madre patria, después de cierta asqueante bronca motivada por un cargamento de diamantes en bruto, extraídos de una mina muy rica. Para bien de muchos lectores, no está de más hacer cierto énfasis al aseverar crudamente que después de un corto intervalo en la región de los muertos, hube de entrar nuevamente en escena reencarnificándome en Inglaterra. Ingresé al seno de la ilustre familia Bleler y se me bautizó con el piadoso nombre de Simeón. Con el florecer juvenil me trasladé a España, movido por el anhelo íntimo de retornar a América. Así trabaja la ley de recurrencia. Obviamente no está de más decir que se repitieron en el espacio y en el tiempo las mismas escenas, idénticos dramas, similares despedidas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluyendo, como es natural, el viaje a través del borrascoso océano. Intrépido salté a tierra en las costas tropicales de Sudamérica, habitadas entonces por diferentes tribus. Explorando tales y cuales regiones selváticas habitadas por bestias feroces, llegué al valle profundo de Nueva Granada, a los pies de las montañas de Monserrate y Guadalupe, hermoso país gobernado por el virrey Solís. Es incuestionable que por esos tiempos, de hecho, comenzaba a pagar el karma que debía desde los años del marqués. Entre estos criollos de la Nueva España, indubitablemente resultaban inútiles mis esfuerzos por conseguir algún trabajo bien remunerado. Desesperado por la mala situación económica, ingresé como un simple soldado raso en el ejército del soberano. Por lo menos allí encontré pan, abrigo y refugio. Sucedió que un día festivo muy de mañana, las tropas de su majestad se preparaban para rendir honores muy especiales a su jefe y por ello se distribuían aquí, allá y acullá realizando maniobras con el propósito de organizar filas. Todavía recuerdo a cierto sargento mal encarado y pendenciero que revisando a su batallón, daba gritos, maldecía, pegaba, etcétera, etcétera, etcétera.
De pronto, llegándose ante mí me insultó gravemente porque mis pies no se hallaban en correcta posición militar y después, observando detalles minuciosos de mi chaqueta, alevoso me abofeteó. Lo que sucedió luego no es muy difícil adivinarlo. Nada bueno se puede esperar.